Viajar no es solo un acto lúdico, al menos para mí. Viajar es un acto de fe. Es un acto de ser consecuente con la decisión de vivir una vida diferente, de experimentar las sensaciones y las emociones de los demás en tu propia piel. Viajar no es solo gastar dinero en un billete de avión, en un hotel o en un hostel o en un apartamento. Viajar es sentir, es vivir, es confundirte con las tradiciones diferentes y hacerlas tuyas. Es transformarte y convertirte en un ciudadano del mundo, algo que muchos jamás podrán comprender. No me importa qué clase de viajero seas, ocasional, empedernido, de viaje largo o de trayecto corto. Lo que me importa es que entiendas las imágenes, que comprendas que lo que vas a ver pertenece a algo que quizá tú no conoces o algo que quizá pronto conocerás. El caso es que viajar es descubrir. Y en el 99,9% de las ocasiones, no es descubrir el país que visitas, es descubrirte a ti misma o a ti mismo. ¿Me acompañas? Hoy he visitado el complejo del Wat Chedi Luang, un conjunto de construcciones centrada en dos principales. El propio Chedi Luang, que es la gran estupa de Chiang Mai, la más antigua y la más venerada porque albergó en su interior durante mucho tiempo al Buda de Jade, que ahora se encuentra en Bangkok, y que ahora, medio derruida por los terremotos, sigue mostrando su grandeza y sus tiempos de gloria, con esculturas portentosas en su base, reflejo de un pasado de esplendor. Alrededor de la estupa también hay un gran templo de oraciones con un Buda gigante en pie, escoltado por dos discípulos, y varias construcciones que podrían ser la Capilla Sixtina del budismo Theravada. Os recomiendo que por las tardes vayáis a los cantos y rezos que hay. Es alucinante. También se encuentra la estatua de cera y el patrimonio personal del gran monje Chan Kusalo. Rodeado de libros de indeterminable valor y antigüedades que nos transportarán a películas de aventuras como las de Indiana Jones.
y también se encuentra el pilar de la ciudad, guardado por tres enormes, gigantes árboles que viven desde 1800. Dicen las escrituras de la ciudad que estos árboles y el pilar protegen al pueblo. Para un fotógrafo como yo, ver agrupada en un solo lugar la cromacidad, colores y líneas es todo un festival de sensaciones. ¿Quieres ver más? Adelante. Una vez más y después de varios días visitando varios templos en la zona de Chiang Mai, solo me viene un texto a mi cabeza, un libro que llevo conmigo en este viaje de Rabindranath Tagore, que dice: cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Y eso es lo que veo en todas estas estructuras, en todos estos templos y en todas estas gentes. Pasarán años, cientos, miles, pero su corazón seguirá ahí. Y como también decía Tagore, creí que mi último viaje tocaba ya a su fin. Gastado todo mi poder, que mi sendero estaba ya cerrado, que había ya consumido todas mis provisiones, que era el momento de guarnecerme en la silenciosa oscuridad. Pero he visto que tu voluntad no se acaba nunca en mí. Y cuando las palabras viejas caen secas de mi lengua, nuevas melodías estallan en mi corazón. Y donde las veredas antiguas se borran, aparece otra tierra maravillosa. Esta vez, Tailandia. En concreto, Chiang Mai.